Chavales, hoy he quedado con el campeón del mundo árabe de freestyle fútbol. Él es de Egipto, tiene un poco de lo que es sangre española, por eso habla español. Y he quedado con él para entrenar y voy a intentar una cosa. Voy a intentar que me enseñe uno de sus trucos que le han hecho campeón del mundo árabe y a ver si soy capaz de aprenderlo. Así que llego a la cancha a ver si le encuentro por aquí. Aquí está el figura, está calentando. Todo ready. Jorok in the house. ¡Oh! Jorok, ¿qué tal estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Sí. Todo listo. Oye, ya que estás por aquí, por Madrid, sí, quiero que me retes o que me enseñes uno de los trucos que te han convertido, pues eso, campeón del mundo árabe, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas veces también campeón de Egipto eres? 6 veces. Flipante, y, flipante. Show Flow Champion. Ah, campeón del mundo también. De Show Flow. De Show Flow. Sí. Bueno, bueno. Bueno. Pues oye, quiero que me enseñes uno de esos trucos. Claro, uno de los trucos. Hombre, fácil. ¿Cómo se llama el que me vas a enseñar? Pues es una combinación, ¿no? Una combinación. Entre Spin Magic, Ducking, un X Over. Vale, bueno, vale. Es más fácil, claro. Yo lo he entendido, no sé si alguno de vosotros lo habrá entendido, pero es un poco complicado. Así que lo voy a intentar hacer y bueno, esto también os puede servir para vosotros, para intentarlo en casa, practicarlo y por eso, mejorar vuestro freestyle. Así que allá va. Bueno, antes de nada, enséñanos cómo se ve ese truco. Bueno, pues es así. ¡Woo! Y esto es lo que yo tengo que hacer ahora, cosa que nunca he hecho en mi vida, con sus consejos. Espero que sean buenos, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Vamos con el primer paso. Nos hemos venido a un sitio más tranquilo, ya que antes estaban jugando al fútbol en la cancha, para aprender, pues eso, más tranquilamente el truco. Así que vamos a empezar con el primer paso. Pues el primer paso es el Magic Spin, okay, que es tocar el balón con dejar el balón que se cae el pie vale, débil, ¿no? Weak foot. Exacto, tiene que caer lo que es el balón en nuestro pie débil. Claro. ¿Y ahora? Y luego tocarlo con el pie fuerte, así. Claro. Hacia adentro, ¿no? Como levantando, claro, la punta hacia adelante. Claro, es así. Entonces, ¿el truco es? Vale, vale. Entonces la idea es, el balón cae sobre nuestra pierna débil, levantándolo un poquito, sí, para conseguir que levante un poco lo que es el balón. Bueno, sí. Más o menos, ¿no? Sí. Y metemos con nuestro pie fuerte, dándole con el dedo gordo principalmente, un golpecito hacia arriba para que el balón suba girando. Se puede hacer con el pie pegado al suelo o subiéndolo un poco, ¿no? A ver, hazlo. Así. Ok. O así. O clavado. Vale, lo voy a intentar. ¿Vale? Vale. Primer paso. Lo tenemos. Eso, primer paso. Ok, pasamos al segundo paso. Ya tenemos el primer paso de todos, ahora vamos a pasar al segundo. ¿Cuál es este segundo? El segundo es el ducking. El ducking, sí, se llama ducking. Claro. Básicamente, subes el balón, das la vuelta con el cuello y baja otra vez, así. Vale. Este es sencillito, lo veo, ¿no? Sí. Toque, fácil. Subida, vale. Entonces, la idea es que la pelota suba por un lado, pasamos la cabeza hacia el otro y entonces, sí, la pelota cae por el otro lado. Claro. En mi caso, como soy diestro, yo prefiero que mi balón, yo creo que suba por la parte derecha. Si eres zurdo, pues que te suba por la izquierda. Entonces, allá vamos. Perfecto. Uy, bien. Vale. Yo lo que estoy viendo de esto es que generalmente los trucos separados no son tan complicados, pero lo que me va a costar luego va a ser juntarlos, ¿no? Sí. Y un consejo pequeño es que suba siempre el balón recto. Eso es muy importante. Vale, eso es bueno. Que último que sea recto. Y cuando no, cuando está más pegado a la cabeza, mucho mejor. Se vale. Mucho mejor. Perfecto. Vale, pues entonces el toque recto hacia arriba. Sí, pasamos y controlamos con cualquiera. Claro. Vale, fenomenal. Voy a intentarlo una vez más. Ahí. Vale. Lo tengo. Muy bien. Y ya nos queda el tercero y después juntarlo todo. Juntarlo.
Vamos al tercer paso. Y llega el último paso de todos antes de juntarlos. ¿Cuál es el tercero? El tercer paso es el X-Over, que es así. ¿X-Over? Sí, se llama así. Es que todos los trucos en freestyle, la mayoría, tienen nombres raros o son en inglés. Sí, claro. Entonces, X-Over, que es una X por encima, más o menos. X, eso, pasando con una X. Exacto. Y es este. Muy básico. Este es básico, o sea, este yo lo sé hacer, pero bueno, claro. Más o menos. La idea principal es lo siguiente, das toques, la pelota sube y lo que vas a hacer es saltar en forma de X, es decir, la pierna débil la vas a cruzar y vas a golpear el balón. Muy fácil, como te digo, lanzamos y lo cogemos. La idea principal es eso, si saltas a la pata coja, una idea principal, eso, saltar a la pata coja para acostumbrarte al golpeo cruzado. Puedes hacerlo o lanzándolo con la mano o cruzando. Y ahora llega el momento más difícil de todos. Juntarlo todo. Así que vamos a ver. Vamos a intentarlo. Y bueno, llega el momento de juntar los tres trucos. Aquí tengo a Yorok y le voy a decir que me diga cuáles son los consejos que darías a la hora de juntar los trucos por separado. Bueno, pues los consejos son cuando después de hacer el Spin Magic, ¿exacto?, o el Magic Spin, hay que subir el balón aquí, a la altura de los hombros. Vale, perfecto. O el cuello. Luego girar, y el timing es muy importante, el tiempo, ¿no? Sí. Cuando saltar. Entonces es subir el balón, tac, a ver. Todo, vale, junto. O sea, convertirlo todo como en un solo movimiento. ¿Así? Vale, es a la altura. Claro. Madre mía. Así. O sea, lo, así lo haces demasiado fácil, ¿sabes? Bueno. Bueno, llegó mi momento. Ahí tengo al profesor grabando. Y ahora sí que ya, antes todos los trucos los he sacado a la primera, juntarlos, yo ya no sé si voy a ser, capaz. Vamos a intentarlo. A ver, el primero de todos es salto, ¿no? Sí. ¡Wow! ¡Madre mía! Bueno, bueno, pero la primera vez, vamos a ver. Vale, el problema que tengo es que yo sé para lo sé hacer, pero darle la fuerza para que suba y hacer el ducking me va a costar. Pero la clave es intentarlo. Ahí, casi. Vale, ese sería más o menos el primer y segundo truco, lo tengo cerquita. Es importante, esto es práctica y práctica, ¿sabes? O sea, hay que insistir hasta sacarlo. 2 horas después. ¡Ahí! ¡Perfecta! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecta! Vale, vale, cuenta eso, no cuenta. Sí, cuenta. A ver, tengo que mejorar eso, pero... Claro. Pero está ahí, vale, vale, esto cuenta, ¿no? Uf. Sí, sí, eso es mejor, ¿cómo se dice? Evidencia que práctica. Exacto, es lo más importante. Hay que practicarlo, hay que practicarlo. Ya más o menos ha habido un buen intento. Así que... Muy bien. Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, es un truco, una combinación difícil, bueno, ya que es de un campeón del mundo de freestyle fútbol. Pero lo bueno de ello es que está dividido en 3 trucos más sencillos y que podéis practicar y, por lo tanto, sacar. Y si sacáis esos 3 trucos que son más fáciles, son más sencillos, podéis meteros de lleno en el truco combinado completo. Y bueno, antes de nada, os voy a dejar lo que es por aquí el canal de Yorok, que va a seguir subiendo tutoriales a partir de diciembre, me ha dicho. Sí. Entonces, si queréis seguir aprendiendo trucos desde su parte, pues oye, yo que vosotros me suscribía, a ver si llega a los 10.000 suscriptores. A ver. Yo a creo ver. Que si llegas. Yo soy el primero en suscribirme, voy a suscribirme, es lo primero de todo. Y nada, antes de despedirnos, oye, dejad vuestro like abajo, ya que, bueno, es apoyo para nosotros, que os lo agradecemos muchísimo. Y si vemos que es muy apoyado este vídeo, seguiremos subiendo más vídeos de estos, más vídeos de campeones del mundo que hacen trucos y que nos vienen a enseñar estos trucos. Así que dejad un comentario también de qué trucos os ha gustado más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!